organización de la Ruta de Santa Cristina. Este año ha cogido una nueva organización, como podéis ver. Los casinos, los que hemos acudido en esta prueba, ¿vale? Como organizadores, y hemos intentado dar un giro. Bueno, os explico. Un circuito de 50 kilómetros. No nos ha salido 55 por el tema de que hay un pueblo donde tenía una pequeña batida y hemos tenido que respetar. Todo está señalizado con cintas de caja rural verde y roja, blancas y rojas. En el suelo mayor estaremos cintas de cal y spray de color rojo fluo. No tiene pérdida. Contamos dentro de la carrera con dos QA, dos motos, coches de ayuda, ambulancia. Si hubiera algún percance, a cualquier cansino que le pidáis ayuda, os va a facilitar puntos, teléfonos, o sea, va a ser rápido todo. ¿Vale? Que disfrutéis y bueno, antes de dar la salida, queríamos darle un pequeño homenaje al reciente campeón de España Master 40 XCVM. Hace 15 días en Astorga, Carlos García ha sido campeón de España. Así que hoy en su casa le vamos a rendir un homenaje. Le doy paso a su mujer. Una foto, por favor, Carlos. Bueno, a mí, por la parte que me toca, me va a tocar hablar, así que, bueno, para no entretenerme ni explayarme en exceso, ¿vale? Solo decirte, Carlos, que me harían falta muchas palabras para describir no solo lo grande que eres como persona, sino como deportista también. Que llegar a conseguir este título a nivel nacional ha sido solo la recompensa a un duro trabajo y a una gran disciplina. Pero yo sé que tú te llevas algo mucho más grande que este mayor rojo y amarillo. Y es la satisfacción de disfrutar en cada momento y como nadie de este bonito deporte y de todo lo que te aporta, tanto con amigos como con la familia. Nunca pierdas esa humildad y positivismo que te caracteriza y hace que sepas disfrutar tanto de las victorias como de las derrotas en el deporte y en la vida en general. ¡Te queremos!